Dale, amigo. Bienvenido a un nuevo video de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y estamos viendo otra debacle más de LG. Ayer vimos el K41S y hoy vemos al K51S, otro teléfono que viajó del pasado al presente, llega tarde y con prestaciones espantosas. Y te voy a contar por qué. No puede ser posible que este LG K51S sea una opción para vos. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, sumate a nuestra comunidad, comentá, participá, dale like al video, criticanos, hacé lo que quieras. Y más si sos fan de LG, porque en general se enojan mucho los fans de LG por estas críticas. Pero es así, vamos a hablar del K51S, teléfono que llega a la Argentina después de un 2020 completo. Que fue lanzado en febrero del 2020 a nivel global y acá llega y es anunciado con bombos y platillos cuando no tiene nada que hacer hoy por hoy en el mercado. Tiene algunas prestaciones respetables a un precio bastante económico, pero te lo voy a desmenuzar en este video. Además, abajo enlace a Amazon de manera directa para que puedas acceder al mejor precio y comprar este dispositivo si es que te gusta. Si no te gusta el LG, puedes comprar cualquier otro, como siempre te digo, comprate un pantalón, comprate un juguete, comprate lo que quieras, pero el enlace está abajo y además tenés acceso a nuestro ebook. ¿Por qué no te suscribís y recibís el ebook? Piensa rápido, que es para crecer en YouTube. Si vos querés armar tu canal, ahí tenés todas las claves resumidas, el único ebook del mercado que habla sobre eso. Dicho esto, nos metemos de lleno en lo que puede ser el peor fiasco de LG del año, o quizás le queda uno más, que va a ser mañana. Así es, porque vamos a hablar de toda la generación LG que ha sido lanzada esta semana. Y este es el K51S, digo, lanzado en Latinoamérica. Yo no sé si estás viendo en este momento el video, si está siendo lanzado en tu región, pero por lo menos aquí en Argentina fue lanzado el LG 41, 51 y 61S, todos de vuelta como si fuesen frescos y son realmente viejos a pesar de un lavadito de cara estético que los hace quedar bien. Pero vamos a empezar por la pantalla, que es Full Vision 6,5 pulgadas Full HD Plus, quizás lo más reluciente de este nuevo smartphone. Lo particular es que es pantalla LCD, no es una pantalla Super AMOLED, no es AMOLED, no es QLED, no es absolutamente nada de eso. Sí, logra la capacidad de tener una buena definición con baja densidad de píxeles por abajo de los 280, si no me equivoco, o 270 inclusive. Pero bueno, por lo menos tiene un buen panel. Sabemos muy bien que también relativamente con el precio va de la mano esta tecnología, ¿no? Obviamente. Nos metemos con el procesador, que es un MediaTek Helio P35, de lo mejor de la gama media realmente. Pero gama media más tirando a baja, son las cosas que tocan. Obviamente es lo que toca en el mercado. Y ahí tenés un Helio P35 que la verdad es respetable, más o menos a nivel global, para los teléfonos asiáticos por lo menos, ¿sí? Lo que viene corto, como dijimos en el video anterior, y acá arriba te lo dejo por si no lo viste, es la memoria RAM, 3 GB de RAM también cortas para este dispositivo. Corte, corto, corto. Nada más que eso podemos decir. Es poco siempre. 3 GB de RAM. Algunos dirán, bueno, pero funciona, dentro del segmento está bien. Es corto, no hay forma con qué darle. 64 GB de almacenamiento interno, acá sube un poquito con respecto a la versión K41S, pero de todas maneras no deja de ser poca almacenamiento, ¿sí? Sí tenés capacidad para poder colocar una tarjeta SD hasta 2 teras de almacenamiento, que eso está bueno. Lo que empieza a oscurecer el panorama, como dijimos ayer, es que tiene Android 9 de base, bastante viejo, no confirmado por LG si se va a actualizar a Android 10 al menos, como para no sufrir las consecuencias. Pensemos que en este momento tenemos Android 11, depende de cuándo veas este video, pero ya está disponible Android 11. Imagínate todo lo lejos que está en innovación este sistema operativo, ¿no? Sin contar que es 4G y Dual SIM, digo sin contar porque ya hay dispositivos de $200 o 200 y pico de dólares que cuentan con 5G, y este dispositivo por 170, $160 está atrás, ¿sí? Considerando la región donde está siendo lanzado. Cuenta con puerto USB del tipo C, además de que cuenta con su lector de huellas en la parte trasera. Una construcción hecha en plástico casi metalizado, no muy agradable que digamos, pero bueno, es la impronta de LG.
y jack de 3.5, pero a no ilusionarse, porque si bien apuesta por el bolsillo económico de ustedes, no tiene radio FM, con lo cual no va a ser divertido tener un auricular con sintonizador. Yo sé que le estoy pegando mucho al G, suscríbete ya a este canal, dale click a la campanita acá abajo, aquí abajo, porque podés ver un montón de cosas, desde tutoriales, desde gameplays, desde reviews, desde unboxings, todo lo podés ver en Random Access. Suscríbete y sumate, mirá todos los videos que te dejo acá arriba, para que después que termines este video que te va a hacer doler la cabeza, veas cosas más agradables, obviamente. Por eso seguimos analizando el LG K51S, un teléfono que realmente nos dejó un sabor feo de boca para lo que es este modelo. Cuenta con botón de Google Assistant innecesario, pero lo cuenta, ya lo hablamos con el K41S, es un botón que no solo el G lo pone acá, lo voy a defender un poco, lo hace Motorola también, lo hace en algunos modelos Huawei, etc. No sé qué necesidad tiene, pero lo hace, lo utiliza, lo propone, así que lamentablemente vas a tenerlo. Sí, lo que tiene es una batería de 4000 mAh, acá creo que está bien, sin carga rápida creo que está mal, pero 4000 mAh para este panel y para este procesador van a cumplir con una jornada entera de trabajo, con una jornada entera de uso. Si no sos heavy user, si no sos hardcore a la hora de utilizarlo, me parece que está muy bien. Es una batería razonable para este tipo de segmento y sobre todo con una pantalla que va al 6,5 pulgadas y tiene tanto marco inferior. Entonces eso va de la mano de la lógica, ¿no? NFC, sí, tenés NFC, con lo cual vas a poder utilizar, por ejemplo, la tarjeta SUBE o Google Pay, depende de lo que utilices, como billeteras virtuales en distintas regiones de Latinoamérica. Está disponible NFC, que eso es un punto a veces vital para la compra o no decisiva de un teléfono, a pesar de todas las dificultades que tiene hasta acá, ¿no? Cámara selfie de 13 megapíxeles y acá me gusta porque sube la vara. El modelo K41S tenía 8 megapíxeles y acá 13 megapíxeles con capacidad para filmar en 1080p. No es demasiada potencia, pero bueno, por lo menos tenés para hacer una videollamada, una videollamada por Zoom, por Meet, por lo que vos quieras. Y aparte tenés la capacidad de publicar imágenes de buena calidad para Instagram, para TikTok, para todas esas porquerías que usamos habitualmente. Funciona lo suficientemente bien. Cámaras traseras, 4 lentes, acá no podemos decir nada, 4 lentes para una gama baja es muy interesante. Si la apuesta del G son los 4 lentes, venimos flojo porque todo lo demás es una basofia, pero bueno. 4 lentes, 32, 5, 2 y 2 megapíxeles, sí, 4 lentes que proponen una buena imagen, sí, filma en 1080p y 30 fps, pero acá muchos dirán, bueno, es una porquería del todo, no. Yo acá no lo voy a criticar porque me parece que también, considerando el procesador que tiene, el almacenamiento que tiene sobre todo y la memoria RAM que tiene, está bien esta potencia y esta calidad de imagen que puede captar. No tenés mucho espacio para guardar videos, no tenés demasiado procesador como para exigir a los lentes al máximo, entonces está bien lograr esta calidad de imagen teniendo en cuenta que también tenés efecto bokeh, efecto desenfoque, efecto macro y gran angular. Vas a tener todas las variables de foto, por lo menos al instante, con una buena calidad, y video con una calidad decente. No es la mejor cámara, ni tampoco el G apunta a tener el mejor lente del mercado, porque obviamente es un precio bastante económico. Y cuando digo de precio, hablamos del precio de referencia, porque depende de cuando veas este video, puede estar más barato, más caro, dónde está, quien vaya a saber dónde está este LG K51S. Pero bueno, el precio de referencia de este momento es $150-160. ¿Qué? $150-160 más barato que el LG K41, que tiene menos cualidades. Sí, es más barato porque incluso Amazon a nivel global lo había abaratado al precio, con lo cual sorprende, pero vos a nivel global lo puedes conseguir mucho más barato de lo que está actualmente. A nivel Argentina estamos hablando de un precio que ronda los 32 mil pesos, teléfono que a mi criterio se queda mucho en el tiempo. Si vas a gastar 32 mil pesos a nivel Argentina, comprate un Moto G, comprate incluso un Moto E, fíjate qué opciones tenés de gama media de otras marcas, porque este no es
el correcto, el Moto G ya viene con Android 10, tiene cosas que pueden actualizarse a un año a Android 11. No le veo futuro al LG K51S, es una alternativa económica, si lo compras en dólares incluso más, pero pulgar para abajo no es la opción. Señores, decimos la fecha técnica del LG K51S, detractores, vengan de a uno. Acá los espero para que me digan qué carajo van a hacer con un Android 9 en el siglo XXI. Suscríbanse a nuestro canal, denle click a la campanita y por supuesto denle like al video, comenten, participen. Nos vamos a ver en un próximo video.